estas 53 obras, me decía Lourdes, ¿no?, que tenemos aquí, fundamentalmente pintura, pero no solo pintura, van a causar un gran impacto en Málaga hasta el mes de octubre, ¿no? Tenemos la exposición y será, estoy convencido, muy visitado. Somos muy afortunados de tener entre nuestros conciudadanos a Vanessa Thyssen, una persona que ha apostado por su país, un icono mundial del mecenazgo, que ha apostado por su país, que ha apostado por Málaga, ha apostado por Madrid, para depositar sus valiosas colecciones. Le habrán dado las gracias en innumerables ocasiones, yo se las voy a dar una vez más. Estamos en el momento más importante de la colaboración con el museo. Se suma a la colaboración con la exposición temporal que hoy inauguramos la colección con la colección permanente, la colaboración con la colección permanente del museo. Y, por supuesto, el programa educativo y el acercamiento de la cultura a colectivos en riesgo de exclusión, que es el sello, que es donde ponemos el foco y es lo que nos permite, como decía mi compañero Gerardo, ¿no?, el sumar, el impulsar la cultura como un elemento de transformación social, económica, pero también personal. Málaga nunca deja de promover cultura segura, pero en estos días quizá las piezas vuelven nuevamente a situarse en el tablero. Otra vez vuelven todas a encajar y yo creo que tenemos un horizonte mucho más optimista de lo que teníamos hace unos meses. Parece que al fin, sin que eso implique confiarnos, vamos recuperando velocidad de crucero. Qué placer estar de nuevo en el Museo Carmen Thyssen. Siempre ha sido mi amor, mi pasión y es emocionante estar aquí otra vez. Gracias, alcalde, gracias a todos, gracias al presidente de la Fundación Caixa, gracias a la parte de la banca Caixa, gracias a todos. Bueno, os quiero a todos muchísimo. Se os he echado de menos porque ha sido un año complicado. Pero estoy aquí y mi ilusión es que sigamos siempre con este museo maravilloso y no os preocupéis que no me iré nunca. Gracias a todos y felicidades por de nuevo la gran lucha que supone llevar a cabo proyectos importantes. La exposición que hoy presentamos demuestra junto a la colección permanente del museo esa decidida apuesta de Carmen Thyssen por reivindicar la pintura española en un arco que va aproximadamente de la segunda mitad del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX, un periodo, la del XIX, que no había sido demasiado bien acogido hasta hace poco, pero que ella con su decisión ha puesto en valor, al tiempo que ha rescatado piezas importantes en subastas internacionales, en Londres, en Nueva York, para que ahora puedan ser disfrutados por nuestros ciudadanos y por nuestros públicos.